La agencia o sucursal de esta entidad bancaria, hasta ahora estatal, se encuentra alejada del centro de la ciudad, cerca a la zona militar, y sus servicios son requeridos en ventanillas y cajeros fundamentalmente para pagos relacionados con entidades oficiales. Yo aquí hago los paguitos, sí. ¿Funciona bien? Sí, muy bien, sí. ¿Qué opinión le merece a usted el hecho de que se sabe que va a ser vendido, que ya no va a ser del Estado, sino pasaría a manos privadas? Ay, eso estaría mal, porque a lo mejor para los préstamos han de cobrar más interés, ¿cómo será? No. Para pasar el manejo y en general la propiedad a manos privadas existe ya un cronograma que muchas personas critican. En realidad, si es una entidad pública y presta las facilidades y el servicio a la ciudadanía, yo creo que no se debe vender de ninguna manera. Se lo debe mantener y más bien se lo debe fortalecer económicamente haciendo créditos. O si no, diga si usted se puede unirse con la Corporación Financiera Nacional para que se fortalezca más con Banco Ecuador. Y por supuesto hay quienes observan con indiferencia la posible venta de este banco, pues consideran que los cambios no les afectarían. En realidad uno como consumidor o como cliente lo que busca es un buen servicio. Y mientras me lo dé, pues independientemente sea público o privado, no tengo ningún inconveniente. Esperemos a ver qué pasa. ¿Quiénes serán los nuevos dueños? No se sabe todavía. Como cliente, ¿cómo ve eso? Esperemos que haya un buen servicio, como el que hay hasta ahora. O sea, si se mantiene ese buen servicio, ¿le daría igual? No, por mí no hay problema. Sobre las actividades del Banco del Pacífico, localmente poco se puede decir, ya que todo se centraliza en Guayaquil y Quito. Informativamente hablando, también existen restricciones a nivel local, pues desde que se inauguraron las oficinas, no hemos tenido la posibilidad de conversar con la gerente sobre los beneficios en cuanto a créditos que podría aprovechar la ciudadanía. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.